altar de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, que viene a salvarnos, esté siempre con todos ustedes. Nos damos la bienvenida, nos saludamos unos a otros al haber llegado a la casa de Dios. Ofrezcamos la Santa Misa a Dios por las intenciones que tengamos en particular. Ahora invoquemos la misericordia de nuestro Padre Dios. Con toda humildad, reconociendo nuestras culpas, pidámosle que por su amor nos purifique de nuestros pecados. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Celebramos hoy la memoria de San Francisco Javier, presbítero, un gran misionero. Su idea era siempre llegar a todos los rincones del mundo para anunciar la buena nueva, el Evangelio. Oremos. Dios nuestro, que por la predicación de San Francisco Javier adquiriste para ti muchos pueblos, concede que el corazón de tus fieles arda con ese mismo celo por la fe, para que así tu Iglesia Santa se alegre al ver crecer en todas partes el número de tus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, hijos, escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Fijémonos bien lo que presenta el profeta Isaías. Nos anuncia que con la llegada de la salvación es como poder entender el poder ayudar a la conversión al soberbio. Cuando habla de esas torres que se derrumbarán, no habla más que de los altaneros, los montes, las colinas. Habla de esa humildad que el hombre tiene que tener para poder volver a Dios. Humildad. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor Dios de Israel, pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no volverás a llorar. El Señor misericordioso, al oír tus gemidos, se apiadará de ti y te responderá apenas te oiga.
aunque te dé el pan de las adversidades y el agua de la congoja, ya no se esconderá el que te instruye. Tus ojos lo verán. Con tus oídos oirás de ti, detrás de ti, una voz que te dirá: este es el camino, síguelo sin desviarte, ni a la derecha ni a la izquierda. El Señor mandará su lluvia para la semilla que siembres, y el pan que producirá la tierra será abundante y sustancioso. Aquel día tus ganados pastarán en dilatadas praderas, los bueyes y los burros que trabajan el campo comerán forraje sabroso, aventado con pala y bieldo. En todo monte elevado y toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua el día de la gran matanza, cuando se derrumben las torres, el día en que el Señor vende las heridas de su pueblo y sane las llagas de sus golpes. La luz de la luna será como la luz del sol, será siete veces mayor, como si fueran siete días en uno. Palabra de Dios. Te vamos, Señor. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Alabemos al Señor, nuestro Dios, porque es hermoso y justo alabarlo. El Señor ha reconstruido a Jerusalén y a los dispersos de Israel los ha reunido. Alabemos al Señor, nuestro Dios. El Señor sana los corazones quebrantados y venda las heridas. Tiende su mano a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Alabemos al Señor, nuestro Dios. Él puede contar el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Grande es nuestro Dios, todo lo puede. Su sabiduría no tiene límites. Aleluya. El Señor es nuestro juez, nuestro legislador y nuestro rey. Él vendrá a salvarnos. Aleluya. 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 Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñaba en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Les dijo: vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Sienten su momentito. ¿Cómo ejercer ese poder? Si lo hemos recibido gratuitamente,
se debe de ejercer gratuitamente. ¿Y qué es esa gratuidad? Pues Dios, todo lo que nos ha dado gratis. Y darlo gratis significa darlo con amor. Todo aquello que se da debe darse con amor, precisamente porque todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios. Y si viene de Dios, viene de la fuente del amor. Por eso entonces todo se da con amor, gratuitamente. Es gratis todo. Y decir gratis es, son gracias. Por eso las gracias vienen de Dios. Y decir gracias es recibir un regalo. Recibir un regalo es decir, un don. Eso es el don gratuito de Dios, el amor que Dios nos da. Por eso todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo nos viene de Dios por amor. Así es como tendremos que ejercer ese poder, con amor. El poder es un servicio. Y entonces estamos llamados a servir, a darlo todo con nuestra propia vida, la entrega y la generosidad en bien de los demás. Por eso al escuchar este pasaje, veamos la humanidad de Cristo Jesús, su humanidad, su ser sensible. Es sensible cuando encuentra a las multitudes, dice, extenuadas, angustiadas. ¿Qué va a pasar? El poder caminar y decir, ¿qué será de nuestra vida? Desamparadas, dice, y como ovejas sin pastor. Verlas confundidas, verlas a las mismas, a ver a la multitud que compara con un rebaño, ¿y dónde están sus pastores? Verlos de esa manera, extenuados, angustiados, desamparados. Pues era una angustia, es qué nos deparará el destino, qué es lo que sigue, qué es lo que viene. Por eso, al verlos de esa manera, Él les va a dar el poder a sus discípulos y les dice, miren, la cosecha es mucho trabajo y los trabajadores son pocos. Son pocos los que se comprometen a trabajar. Son pocos los que tienen el deseo de poder transformar el mundo. No a todos les interesa por su falta de humildad y su servicio. Y podemos comprender que en el tiempo de Cristo Jesús, los pastores estaban a lo suyo y se olvidaban del rebaño, despreocupados de ellos. Ellos viviendo de su comodidad, de todos sus lujos y demás, y el rebaño perdido. Ni quien les hiciera caso. Por eso es la actitud que Cristo toma. Pedirles a los discípulos, hay que pedirle al dueño de la mies, hay que pedirle a Dios, hay que rogarle a Dios. ¿Y qué le tengo que rogar a Dios? A Dios le tengo que rogar eso. Le voy a rogar a Dios que de verdad haya gente comprometida, personas que sepan elegir de verdad su vocación y no que elijan un camino en el cual es por conveniencia, por una comodidad, por ciertos intereses personales y no por los intereses de Dios. Qué importante es entender esto. Cuando el pueblo de Israel, lo que hemos escuchado en la primera lectura, lloraba y se lamentaba, era precisamente por eso, por los ataques del enemigo. El enemigo que quería someterlo, tratarlo mal, humillarlo. Y habla de eso. Precisamente cuando los montes, las colinas se van a rebajar, cuando tengan la humildad, cuando reconozcan con humildad, entonces van a entender los planes de Dios. Si no hay humildad, no se entienden los planes de Dios. Cuando caigan las torres, sí, los altaneros, los que se sienten por encima de todos, los que quieren sobresalir por encima de todos, pero no hace nada. Era lo que pasaba con los líderes en tiempos de Cristo Jesús. Querer sobresalir, sentirse en un puesto privilegiado, pero no hacía nada. Para nada servir al pueblo.
Por eso Cristo termina diciendo, ¿qué tienen que hacer ellos? Pedir al dueño de la mies. Pero al ver la situación y desesperación de la gente, les da el poder. Y ese poder que Cristo les viene dando a sus discípulos es precisamente para que puedan curar toda clase de dolencias, enfermedades. Y les dice, vayan a la casa de Israel, proclamen que el reino de Dios ya se acerca. Y el reino de Dios es reino de amor, es la base, amor, justicia, paz, pero la base es el amor. Anúncienles, se puede vivir en el amor, hay esperanza para vivir en el amor. El amor se puede, no es algo, una idea, algo ficticio, no. El amor se puede hacer, todo se puede realizar. Estamos llamados a vivir en ese amor. Por lo tanto, si cada uno de nosotros estamos llamados a vivir en el amor, entonces es ayudando al otro a sanar. ¿Cómo se sanan las personas? Con el amor. No hemos entendido que con el amor se sanan las personas. Pero como dejamos pasar y no nos interesa al que sufre, al pobre, al que está triste, siempre queremos justificarnos en aquel que está triste, pues yo creo que le quiere pegar gripe, yo creo que trae algo de fiebre, pues que se le quita con esto. Es que dejar todo eso son síntomas de que la misma persona, el cuerpo está manifestando lo que hay en el alma. Y el alma necesita eso. El cuerpo que se sobrecalienta por la fiebre, ¿qué quiere decir? Lo que está anunciando solamente es una cosa. Tiene frío por dentro, el alma está fría, el cuerpo se está calentando por la fiebre, pero por dentro el alma está fría, tiene necesidad del alma, y el alma, la necesidad que tiene es precisamente eso, el calor humano, el acercamiento, es el amor. Lo que da el calor al alma, a el alma, es el amor, sentirse amados, valorados, tomados en cuenta. Todas son reacciones del cuerpo. Por eso Cristo, cuando envía a los discípulos, curan a los leprosos. Y los leprosos eran, sí, los enfermos del cuerpo, pero la enfermedad del cuerpo era una manifestación de lo que era el alma, cómo se encontraba el alma. En aquellos tiempos pensaban que una persona que tenía lepra, pensaban cómo sería su pecado. Así la gente se imaginaba, para que tenga esa enfermedad, pues yo creo que tendría un pecado haber cometido algo muy grave. Así lo relacionaban. El problema del pecado en esa persona no era eso, era esa falta de el calor humano, la atención, la comprensión. Toda esa gente que Cristo encuentra, la multitud de gentes, no son más que los pobres entre los pobres, gente que vivía en la pobreza, la miseria. Porque una cosa son los ricos, los de clase media y los pobres. Pero debajo de los pobres están los pobres, entre los pobres, es decir, los que viven la miseria. Estos pobres, entre los pobres, pobres y pobres entre los pobres, eran los que seguían a Cristo Jesús. ¿Quién les hacía caso? Por su pobreza, por la miseria en la que vivían, pobreza material y luego pobreza espiritual, por la falta de cariño, de amor, de comprensión, de atención. Por eso todo ese tipo de enfermos así se encontraban, sin esperanza, angustiados, esperando morir, terminar muriendo en la desgracia, en la desesperación, en la soledad. ¿Quiénes hacía caso? Nadie. Eran los que buscaron a Cristo. Nadie nos hace caso. Lleguemos a Él. Él nos sabe hablar, Él nos comprende, nos perdona, nos entiende, nos acompaña, nos levanta. En Cristo encontraban todo. En Cristo encontramos todo. Y hoy, pues, si Él envía a sus discípulos, es precisamente eso. Es que gratuitamente han recibido esto. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Se les han dado estos dones. Entonces, los dones son regalos. Y el regalo tiene que darse con amor, si no, no es regalo. Todo regalo tiene que ser con amor. Dar una cosa por dar, sin sentido, no tiene. Es un regalo, pronto desaparecerá. Pero cuando se da un regalo
Y con amor, lo que queda dentro de la persona es el amor, no tanto lo material. Es el sentir que la persona me ha hecho sentir por la manera como me ha entregado esto. Porque me lo da con el corazón, no me lo da para quedar bien, como muchos suelen hacer eso. Lo que dan, lo dan con la intención de quedar bien, y eso no es amor. Por eso pronto aquello desaparece, por eso pronto se olvida, por eso pronto pasó el gusto. ¿Por qué? Porque no me hizo sentir nada, porque solamente lo que me hizo fue por un momento. Pero cuando se da con el corazón, aquello perdura, aquello permanece, porque queda dentro del corazón, porque se siente. Y lo más importante es el sentir en el corazón. Lo que se dé, cualquier cosa material, sea lo que sea material, debemos de entender que cuando se da con el corazón, no es tanto las cosas materiales me van a recordar el sentir, lo que yo sentí en el momento que se me entregó, y voy a recordar a la persona. Pero cuando no se me dio con amor, yo lo puedo ver y no siento nada. Veo las cosas, las aprecio las cosas, es decir, veo y digo, está muy bonito esto, hasta ahí. Pero no hay un sentir que me relacione con la persona, porque eso se nos olvida. No estamos acostumbrados a eso. Nos hemos acostumbrado a dar por dar. De manera que vamos cambiando de mentalidad y debemos de acostumbrarnos y debemos de entender, de vivir, dar con el corazón, para que el otro pueda sentir. Y aunque aquello desaparezca, aunque aquel regalo un día se acabe, se quiebre, se destruye, lo que sea, pero hay un recuerdo, un sentimiento. Y cada vez que veo a la persona, me acuerdo lo que me regaló. Hay un sentimiento, porque así me lo hizo, así me lo expresó y me lo hizo sentir. Y llegó al corazón. Y eso no se borra. Por eso vean cuántas cosas se nos han borrado, se nos han olvidado. Ya no nos recordamos, porque faltó que nos dieran con el corazón. Vemos a las personas y no hay nada, un sentir. ¿Por qué será eso? Porque no ha habido nada dentro. Porque no hemos trabajado en nuestro propio interior. Hoy Cristo nos habla, ¿cómo poder transformar las vidas de las personas? Con amor. ¿Cómo poder anunciar el reino de Dios a los demás? Con amor. Es vivir la caridad. Es hacerles sentir que son importantes. Es hacerles sentir que valen. El enfermo, el que vive solo, el anciano, el pobre, el desamparado, el que vive en la angustia, en la tristeza, el que es rechazado, ese necesita el amor. Se encuentra abandonado, desamparado, siente que no vale, nadie lo valora, nadie lo toma en cuenta, nadie lo aprecia. Y todo eso, al no valorarse las personas ni tomarse en cuenta, es lo que viene en las enfermedades. Se viene deprimiendo la persona y todo eso, su organismo se va deteriorando por el sentimiento que trae. Y es donde surgen las enfermedades. Es lo que duele. Curen a los enfermos que encuentren. Todo tipo de enfermedades y dolencias. ¿Qué te duele? Me duele el alma. ¿Por qué te duele? Me siento solo, despreciado y rechazado. Siento que a nadie le importo, que no valgo para nadie. Es un dolor en el alma, y eso lo proyecta en el alma, en el cuerpo, y de donde vienen las enfermedades. Si entendiéramos bien lo que pide Cristo, el vivir en el amor, el valorar a la otra persona, el saber hacer sentir que vale, apreciarla, habría menos enfermos. Pero hay enfermos que comienzan a enfermarse desde el vientre de sus madres por los problemas de sus propios padres, por las imprudencias, las inmadureces de los propios padres, que nunca miden las consecuencias en sus palabras, en sus actitudes, que hacen sentir mal a la madre embarazada, la madre de familia que lleva un bebé en su vientre, y la manera como la trata el padre de familia o cualquier otra persona en el mismo trabajo, no saben el daño que se le hace a la criatura. Y de ahí ya está gestando el día de mañana una enfermedad. Por eso Cristo nos invita a vivir en el amor. La única manera de ser sanos es en el amor. Porque está el alma sentirse amada,
siente ese amor, se siente el amor en el alma, y ese amor no se puede contener, sale, aflora y se comparte, que es lo que Cristo Jesús quiere de nosotros. Pues la manera de poder anunciar el Evangelio hoy, que celebramos la memoria de San Francisco Javier, un gran misionero, un fundador de una comunidad religiosa llamada los Javerianos, ellos que tienen ese deseo de trascender fronteras para poder anunciar el Evangelio, al igual que su fundador. Pues nosotros, a ejemplo de San Francisco Javier, a eso estamos llamados. ¿Cómo poder traspasar fronteras? Con el amor. ¿Y cuál es la frontera? Llegar al alma. Hablarle a la persona y poder llegar a su alma para poder hablarle de lo grande que es Dios, del amor de Dios y cómo tenemos que vivirlo hacia los demás. Que el Señor nos conceda la gracia de poder transformar la vida de los demás. El poder cruzar fronteras es llegar hacia el alma con el amor y tratar a las personas como son, personas e hijos de Dios necesitados de amor. Así sea. De pie. Contemplemos, hermanos, al Señor que viene para salvar a todos los hombres y supliquémosle que atienda nuestra oración diciendo juntos: Padre lleno de amor, escúchanos. Para que la Iglesia, imitando a María, que llevó al Salvador en su seno, no cese de anunciar el Evangelio y de cantar las maravillas del Señor que se acerca. Oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Para que todos los pueblos de la tierra puedan contemplar la salvación que viene de Dios. Oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Para que el Señor infunda en los enfermos y moribundos la firme esperanza de que su cuerpo frágil se transformará y se configurará conforme el cuerpo glorioso de Cristo. Oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Para que el Señor, justo juez, otorgue la corona merecida a cuantos esperamos con amor su venida. Oremos. Padre lleno de amor, escúchanos. Dios y Salvador nuestro, que animas nuestra esperanza con la promesa de tu venida, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que sepamos acoger con un corazón dócil los dones de tu bondad. Tú que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos, sentados, hijos. Oren, hermanos,
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Francisco Javier y concédenos que, así como él partió hacia lejanas tierras con el deseo de llevar la salvación a los hombres, así también nosotros, dando eficazmente testimonio del Evangelio, sintamos la urgencia de llegar a ti en unión de todos los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu presencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Digamos: Señor mío y Dios mío, levanten su mirada. Aquí está Cristo, nuestro Dios y Señor, nuestro Dios y Salvador. Es el Dios que nos ama. Quiere nuestra salvación. Quiere que lo comamos. El amor hecho Eucaristía, para poderlo compartir con aquellos que no conocen el amor. Adorémosle. Pidámosle a Cristo Jesús que en nombre de su Santísima Madre, la Virgen María, nos bendiga, nos protege, nos libre del enemigo, al igual que nuestras familias. Digámosle: oh corazón inmaculado de María, con la llama de tu amor, ciega al enemigo malo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Digamos: Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo, nuestro Dios y Salvador. Adorémosle cantando juntos.
Mi Jesús sacramentador, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Alfonso, su obispo auxiliar Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Manuel Gálvez, Amelia y Gregoria Sánchez, Pablo Soto, Mario Esquivel, Celia Fava, del Señor Jesús Reyes Nájar, mi padre, Ana María Romero Monjaraz, mi madre, Flora Soto, Esteban Soto, Laura Elena Franco, Francisco Arenas Ábalos, Manuel Fernández Lara, por todos los sacerdotes difuntos, por todas las benditas ánimas del Santo Purgatorio, por los que han muerto de una manera trágica y violenta. A todos los colocamos en el costado herido de Cristo, para que por su preciosísima sangre el Señor les purifique de sus pecados y les conceda entrar hoy a la vida eterna. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Acción de gracias por un favor recibido de a Miguel Ángel. Por las necesidades espirituales y materiales de Marta y José Mora García. Pedimos a Dios por Claudia Esmera Moya Soto, un año más de vida, familia Soto Morales, Alma Rosa Maciel, por la salud de Verónica Regalado Espinosa, María Concepción Ávila Juárez, Rufina Juárez Navarrete, por un servidor, por la salud de J. Luz Estrada, por todas las intenciones que tengamos en particular. Todas las intenciones las presentamos por manos de María, nuestra Madre, en las manos de Cristo, para que Él las presente, nuestro Padre Dios, y se haga su voluntad. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, dirijámonos a nuestro Padre del Cielo, diciendo juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador, esté siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, aquí está Cristo Jesús, el Hijo único de Dios y de María Santísima. Es el Señor vivo y resucitado. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar de este banquete. Digamos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna.
Nos sentamos cómodamente, ponemos nuestras manos sobre nuestras piernas, cerramos nuestros ojos y le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, lo necesitamos. Le hablaremos con el corazón, no con la boca. Cierren sus ojos. Quédate conmigo, Señor, porque es necesario tenerte presente para que yo no te pueda olvidar. Tú bien sabes que tan fácilmente te abandono. Quédate conmigo, Señor, porque yo soy débil y necesito de tu fortaleza para no caer frecuentemente. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi vida y sin ti yo estoy sin fervor. Quédate conmigo, Señor, porque tú eres mi luz y sin ti yo estoy en la oscuridad. Quédate conmigo, Señor, para mostrarme tu voluntad. Quédate conmigo, Señor, para que yo pueda escuchar tu voz y seguirte. Quédate conmigo, Señor, porque yo deseo amarte mucho y que siempre me acompañes. Quédate conmigo, Señor, para que yo solo sea fiel a ti. Quédate conmigo, Señor, para que mi alma encuentre un lugar de consuelo y yo encuentre en tu corazón un nido de amor. Quédate conmigo, Señor, porque se hace tarde y el día está terminando y la vida pasa. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte, el juicio y la eternidad se acercan y es necesario renovar mi fortaleza para que yo no pare en el camino. Quédate conmigo, Señor, porque la muerte se aproxima y tengo miedo a la oscuridad, a las tentaciones, al desierto, a la cruz y a los sufrimientos. Quédate conmigo, Señor. Acompáñame en todo momento y déjame reconocerte como lo hicieron tus discípulos en la fracción del pan, para que la comunión eucarística sea la fuerza que me sostiene y el único gozo en mi corazón. Quédate conmigo, Señor, porque a la hora de mi muerte quiero permanecer unido a ti en comunión, gracia y amor. Quédate conmigo, Señor, para buscar tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, tu espíritu, y no pedirte otra recompensa que no sea el amarte más y más con todo mi ser, mientras me permitas vivir en esa tierra, y cuando me permitas vivir en la patria celestial, continuaré amándote eterna y profundamente. Amén. Vayamos abriendo nuestros ojos poco a poco. Oremos. Que tus sacramentos, Dios nuestro, enciendan en nosotros aquella misma ardiente caridad que inflamó a San Francisco Javier por la salvación de las almas, para que, viviendo más dignamente nuestra vocación, consigamos con él el premio prometido a los buenos servidores. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe siempre. Pidámosle a nuestra Madre Santísima que nos bendiga, que nos proteja, que nos libre del enemigo, al igual que a nuestras familias. Digamos juntos, bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón Inmaculado de María, Jesús, José y María, que se haga la voluntad de mi Padre Dios en este día. En la alegría del Señor podemos irnos en paz.
Que tengan todos muy buenos días.